sobre el armado del equipo que se logró ahí en Cancún? Bueno, pues nosotros íbamos con un plan para estratégico para buscar algunos jugadores y creo que se logró del plan, se logró un alto porcentaje y bueno, había algunos que no se pudieron sacar. Sin embargo, bueno, pues creo que pudimos tener la opción A, la opción B y la opción C y sobre ese plan se trajo a los jugadores que hoy pertenecen al plantel. Y ¿cuál será el potencial ahora de este equipo? Bueno, tomando en cuenta que ahora, a diferencia del primer torneo el que llegó usted, perdón, usted ahora eligió a los jugadores, ¿no? Sí, bueno, la idea es mantener la base que creo que se hizo muy, muy bien y después reforzar en todas las líneas para tener más competencia conforme al estilo de juego que nosotros planteamos. ¿Cuál va a ser la fortaleza? Pues es lo mismo, es intensidad, intentar jugar bien al fútbol, ser agresivos por las bandas, tratar de tener más contundencia. Entonces, cambia, creo que hoy habrá en algunas posiciones una competencia mucho más pareja, pero la esencia del planteamiento, la esencia del fútbol es la misma, o sea, buscar ser protagonista y buscar estar en los primeros lugares para buscar el objetivo. ¿Qué pasa en la situación ahí de Alexander Lain, que lo contrata Bravos el jueves y el viernes empieza a salir que renovó contrato con su equipo actual? ¿Y qué sucedió ahí en ese equipo? Mira, la verdad no tengo mucho conocimiento. Yo creo que ese tema tendría que tocarlo con Álvaro, que es el que está encargado de todo eso. A mí me dijeron que el jugador va a venir para acá. Entonces, hasta que no sea oficial, pues buscaremos una opción o estaré muy, muy contento porque venga. ¿Cuál fue la decisión para seleccionar este tipo de jugador? Por ejemplo, en este caso Larín, que es un regreso al equipo. Bueno, por las condiciones futbolísticas, por lo que puede aportar. Todos los jugadores que vienen del mismo nivel de los que están jugando. Entonces, de hacer una buena competencia y de tratar de armar un equipo que cuando tengamos que hacer algún cambio, generalmente le dé para arriba y no se estanque, ¿no? Los cambios son para mejorar y tener un equipo poderoso y tener 20 jugadores, 22 de primer nivel para competir en el torneo. Profesor, se habla de que, bueno, ya no se pueden hacer contrataciones dentro del mercado, pero ¿todavía hay espacio para jugadores que vengan fuera de él? Yo creo que habrá uno o dos jugadores más que podrán integrar el equipo. Ya están vistos, ya están ahí apalabrados. Y veremos las circunstancias del tema de Larín, pero si no, el equipo ya está armado. ¿Qué pasa con los temas de Leandro Carrijo y de Iván Vázquez mañana? ¿De qué? ¿Ya están aquí oficialmente con el equipo? ¿Cuál es la situación de ellos? No, pues ellos siempre han estado aquí con el equipo. Leandro nunca estuvo fuera del equipo, ni Iván. O sea, ellos están tomados en cuenta, son importantes para nosotros. Leandro es nuestro capitán. Iván es un excelente portero, es un excelente ser humano. A Iván se le dio la posibilidad de que si le salió un equipo en primera división, se podría buscar esa posibilidad. Estuvo cerca, no se dio, pero Iván es muy importante como cualquiera o más porque es una posición especializada y creo que tenemos a los dos mejores porteros de la división. O sea que, bueno, lo que me refiero es que sí pertenece al equipo, pero no tenía contrato, ¿no? Sí, como la mayoría se les terminó el contrato, a eso se le terminó el contrato, a Carrijo, a Magno, a Mauro, a todos se les terminó el contrato. Eran cuatro jugadores nada más que tenían contrato y sin ningún problema, por eso, ¿no? Por eso te preguntaba que no sabía cuál situación, pero es así. La situación de Jaguares ahora viene a beneficiar a todo el torneo, que antes se esperaba que hubiera un descanso por equipo en cada semana, ¿no? Por la situación que estaba estructurado el torneo, iba a ser una semana de descanso, pero ahora con la salida de Jaguares, ojalá se ajuste el calendario, porque si tienes la mala suerte que te tocaba descansar, pero una jornada antes o una jornada después te tocaba Jaguares, son 2 semanas sin participación. Creo que te puede romper el ritmo. Habrá circunstancias que si andas mal y te toca esa estación, pues te vas a venir bien de descanso y de trabajo. Pero bueno, yo creo que no se dio el calendario, por lo mismo que se va a reajustar ahí. ¿Y 6 equipos
le generará más calidad a la liga por el hecho de que, de que buscarán pasar solo la, bueno, será la mitad de los que pasen, la mitad de la tabla. Mira, la liga hoy sucedió algo. Hubo equipos que sabían que no iban a ascender, sin embargo, al final hubo jugadores de primera división, jugadores de mucho nivel de en el equipo que del torneo, que al final eran gratis y los muchachos por tal de jugar no cobraban. Eso fue al final. Entonces los equipos que al último no tenían mucho dinero, que generalmente especulan con eso, pues hoy se llevaron gente de mucha importancia de la división, inclusive hasta de primera división. Entonces hoy va a ser muy competitivo todo, todo. Se cerraron plazas para 120 jugadores. Cuatro equipos desaparecieron. Entonces imagínate la cantidad de jugadores que había. Entonces nosotros ya habíamos planificado algo y al final salieron jugadores muy importantes, pero bueno, nosotros ya habíamos arreglado con los jugadores que nosotros creíamos que eran importantes. Pero fue impresionante la calidad que quedó fuera sin agarrar equipo. Rodrigo Prieto ya estaba firmado para la Jaiba. ¿Cómo es que se consigue, profe? No estaba firmado para la Jaiba. O sea, eso es mentira. Tío, hay que estar allá adentro. La Jaiba lo quería, sí. Era una opción muy importante para ellos. Pero bueno, también nosotros nos interesó y tuvimos la capacidad de nuestra directiva de negociar mejor. Sí. Pero no estaba con la Jaiba todavía. Si hubiera estado con la Jaiba ya firmada la papeleta, pues es complicado. Sí, porque la misma liga lo anunció, ¿no? El ascenso MX en su Twitter. El día del draft. Pues sí, pero a veces se equivocaron. Estaba Kevin Chaurán para Alebrijes y terminó en Murciélagos. Entonces, de repente, lo que yo supe, uh-huh, lo que yo vi, porque lo de Rodrigo Prieto se trató durante 3 o 4 horas. Entonces, no sé la... ¿Cuándo empiezan a llegar los jugadores que se firmaron en el draft? Bueno, pues... Algunos ya están y la mayoría presentará el lunes. Sí. ¿Y bajas hasta ahorita nada más la de Manitas y las que se habían dado, digo, Zamora y las que se habían dado a conocer antes del draft? Sí, bueno, Zamora tenía su cupo aquí, afortunadamente para él va a primera división, que es algo importante, que el equipo está con las puertas abiertas para que los muchachos que lo hagan muy bien aquí tengan una posibilidad de que sea un plus venir a Juárez, porque saben que de aquí tienen proyección a primera división. Y pues eran las mismas bajas, o sea, te digo, nosotros llegamos al draft con un plan de trabajo muy, muy claro. ¿Por qué jugadores íbamos? ¿Con qué perfil de jugadores íbamos? Si tú revisas los jugadores que se traen en cada posición, son muy parecidos en cuestiones físicas y futbolísticas a los que estaban aquí a la base, porque ese es el perfil de jugador que necesitamos nosotros, ¿no? A lo mejor otro entrenador se hubiera traído otro tipo de jugadores, sí, de otro prestigio, sí, pero nosotros fuimos por lo que creemos que es para nosotros lo más importante.